¿Conoces tus derechos? Desde la JB queremos compartir con vos algunos de ellos. Pasan las películas, pasan la vida real. Todos los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial pasamos por situaciones en las que necesitamos pedirnos licencia. ¿Sabes cuáles te corresponden por derecho? Son muchas las licencias que podemos tomarnos. Ahora vamos a repasar algunas. ¡Vacaciones! Después de los 6 meses trabajados, tenés todo enero. Y si trabajás hace más de 3 meses, también te corresponden todas las vacaciones de invierno. Esto varía según la antigüedad y es proporcional al tiempo trabajado. Son obligatorias, salvo que estés de servicio durante la feria o con licencia remunerada. Si tuviste una enfermedad o un accidente vinculado a tu trabajo, podés pedirte hasta 2 años cobrando tu salario. Y si todavía no te dan el alta, podés extender la licencia 1 año más, pero sin goce de sueldo. Por cuidado. Tenés hasta 30 días por año para cuidar a personas de tu familia que estén enfermas y se puede extender 30 días más. Y si te casás, tenés 20 días de corrido. Por nacimiento, para la persona gestante son 45 días antes y 90 días después. Y 15 días para la persona no gestante. Si adoptaste, también podés tomarte hasta 90 días. Y por lactancia, podés tomarte 1 hora por día durante todo el primer año de vida. Por fallecimiento de familiares, varían de 2 a 5 días, depende del grado de parentesco. Por motivos personales, hasta 3 días si está justificado. Y si te mudás, puedes pedirte el día. También si donas sangre u órganos. Si estás estudiando, tenés días de examen. Son 15 por año si es universitario. Y 10 si es enseñanza media o especializada. Hace poco celebró la licencia por violencia de género, que antes se consideraba licencia psiquiátrica. Son hasta 30 días anuales y puedes pedir el cambio de dependencia, entre otras cosas. El sindicato es la herramienta que permite sostener y conquistar nuevos derechos. Por eso existen las licencias por actividad gremial. Y es muy importante que sepas que si estás con alguna de estas licencias, no tenés que hacer teletrabajo. Es tu derecho como trabajador y trabajadora. Si te quedaste con alguna duda o querés conocer más de estas licencias que te contamos, acércate a tu departamental. Si todavía no te afiliaste, hacelo desde la página. Es muy fácil. Sumate vos también. Conoce tus derechos. Vení a participar a la JB.